la abeja es un animalito muy, muy noble, muy trabajador, que contribuye mucho en este caso para el medio ambiente, para conservación de algunas especies. Nos enseña mucho las abejas, tanto que según se dice en comentarios que si no existieran las abejas en el mundo, que si se acabaran, el mundo en un escaso tiempo, o sea, pues desaparecerían muchas especies. La abeja italiana, de raza italiana, es la que más trabajamos. También tenemos raza, la que es la carniola, es muy muy buena, tiene sus propias características. Por lo regular son las dos razas que trabajamos. La primera en general es muy, también muy melífera, polinizadora. La segunda, la carniola, también es melífera, pero sí le da un poquito más a propolizar, a meter un poco más de propóleo. Esta raza sí, como que en tiempo de invierno tiende como a invernar un poquito, como que cambia su ritmo de trabajo tantito por el frío, se baja más a la cámara de cría, ya que pasa el frío, nuevamente se reactiva y comienza a trabajar. Bueno, la abeja, como digamos que es un animalito muy trabajador de por sí, por su naturaleza, es muy, muy, muy trabajador, no distingue días, por decirlo, aunque sea sábado o domingo, ella trabaja. Solamente digamos que cuando llueve mucho, entonces se mantiene cerrada, pero aun cuando está dentro de su caja, está realizando algún trabajo de limpieza, de dar calor a la caja. Se puede decir que la vida de la abeja siempre está en constante esta actividad. Cuando es periodo de floración, pues lógicamente las abejas tienen mucho trabajo. Su periodo de vida va entre los 40 y 50 días. Cuando ya el ritmo de trabajo baja, la floración ya es menos, pues ya alcanza a vivir unos 60, 70 días. En la caja, básicamente, cada caja, cada colmena, le llamamos, encontramos tres clases de abejas. La principal, en este caso, es la reina, que es la que reproduce todas las abejas. Las obreras son las que realizan el trabajo de recolección de néctar, de polen, de propóleo, de cera. Tenemos al macho, que en este caso es el zángano. Su función del zángano es fecundar a la reina cuando es una reina virgen. Su principal función de las abejas es polinizar, en este caso, las semillas, los árboles frutales. Contribuyen mucho, en este caso, para que la especie siga subsistiendo y se siga mejorando. Por eso se dice que si la abeja dejara de existir, pues prácticamente, digamos que nuestro mundo vegetal se terminaría en un escaso tiempo.